Sin duda, uno de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana es el cobro de la luz de la Comisión Federal de Electricidad. Además de los problemas de la violencia, la discriminación, entre otros que vive la sociedad constantemente, este problema con el gobierno, no solamente el actual, porque ha sido toda la vida, es muy constante. Porque a la entrega de apoyos del gobierno federal, el dinero de los adultos mayores, de los jóvenes y las familias vulnerables se va directamente al pago de la Comisión Federal de Electricidad. Que cabe decir, nunca sabemos realmente cómo hacen lectura, pero eso sí, el cobro nos llega a tiempo casi cada mes o bimensualmente. Ha habido reportes a medios de comunicación en regiones donde ni siquiera les llegan los cobros por meses, pero cuando llegan, llegan recargados y obviamente la gente le da prioridad a la comida. ¿Qué pasa con los apoyos a los grupos vulnerables? Cuando llega prácticamente el cobro se va todo el apoyo que dio el gobierno federal. Entonces, ¿en qué momento buscan cultivar esa iniciativa de ayudar al más pobre cuando por otro lado hay un pago obligado a la Comisión Federal de Electricidad? Y no estoy diciendo que sea o no obligado, eso no tiene que ver porque al final de cuentas consumimos un servicio. El tema es que sea justo y más bien haya rebajas a aquellos lugares vulnerables, se haga un censo, lo faciliten, pero no, el presidente y los gobiernos anteriores están cegados y sesgados también sin duda a que la Comisión Federal de Electricidad baje las tarifas. ¿Por qué? Porque ahí se generan grandes cantidades de dinero. No sabemos si van a parar apoyos a recursos para los programas sociales, pero eso sí, de que genera mucho dinero, genera mucho dinero.